Pero, por ejemplo, usted habla de que Benedicto XVI está mandando mensajes codificados. Sí. Díganos usted, ¿qué mensajes codificados está mandando a la humanidad? Bueno, el mensaje fundamental es que él sigue siendo el Papa, y que tenemos que, pues no podemos. A ver, él, por ejemplo, él dijo un mensaje muy claro que en una conversación que tuvo con un ministro, exministro español en el 2015, que fue a visitarle a Roma y le dijo, por ejemplo, hablando sobre España, pero eso se puede aplicar a toda la Iglesia, a toda la humanidad. El demonio, Satanás, quiere destruir España, pero no lo va a conseguir. Para eso es necesario tener una gran devoción a la Virgen, tener una capacidad de sufrimiento, humildad y oración. Entonces, el mensaje que nos da él es un mensaje de fidelidad a Cristo, básicamente de fidelidad a Cristo, fidelidad a la verdad, lo hace por amor a la Iglesia. Él podía haber dicho, bueno, pues que me maten, él tenía amenazas de muerte clarísimas, contrastadas, oficiales, no le dejaban gobernar, entonces los enemigos. En el año 63, fíjate que ya habían hecho una conjura en el Vaticano con una misa satánica, esto lo recoge Malachi Martin, y en un máximo de 50 años tenían que conseguir el trono petrino. Y justamente 3 meses antes de que se cumpliera la fecha, pues hicieron ese golpe de Estado, que como sabes, fue apoyado por Obama y los Clinton y todo eso, y que, bueno, un grupo de católicos americanos pidió a Donald Trump una investigación y todavía están esperando.